Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Bueno, espero que hayan tenido un fin de semana agradable. Vamos a empezar con lo que nos corresponde. En la plataforma, en la semana 5 tenemos la guía y iniciamos una unidad nueva, la última ya, unidad 8, que es literatura española en el siglo XX y también un poco de la literatura en los otros países, siempre en el siglo XX. Así es que procuraremos abordar este día el contenido que se refiere al contexto, a la cultura, a la sociedad de España del siglo XX. Aquí tienen la información. Hoy no vamos a usar esta frase para la reflexión, sino que vamos a tomar un caso de la plataforma respecto siempre a la toma de decisiones. Aquí en la guía tienen lo que trabajaremos, ¿verdad? Y pues señalar que como siempre, como hemos estado haciendo, ustedes tienen asignados, aquí lo pueden ver, estos son los recursos que deben trabajar en esta semana, la quinta semana. Y en el libro web también esta parte de los dos contenidos que vamos a trabajar. Las generaciones 98-27, de la del 36 hay poca información. La cultura y sociedad en España del siglo XX también. Toda esta información es la que les servirá a ustedes para comprender mejor este tema. Bien, como les decía, la reflexión no la vamos a hacer con esta frase hoy, sino con este caso. Creo que sí lo ven. Dice Alicia, quiere subir fotos de sus amigas y amigos a Instagram, pero... Sí, señor, sí. Bueno, ese es el caso. Dice que Alicia ha pasado la tarde del sábado con sus amigas y amigos. Se han hecho decenas de fotos y selfies juntos, por separado, posando y sin posar. Ahora quiere subir las fotos del encuentro a Instagram, pero no les ha pedido permiso. ¿Qué hará? Y está la pregunta, ¿puede ella subir las fotos sin pedir permiso? ¿Qué dicen? Antes de que veamos el resto de información que nos presenta. Como habrán notado, les decía, esta semana las reflexiones están en torno a la toma de decisiones. Aquí en este caso que estamos analizando, hay una decisión que tomar. Si usted fuera ella, ¿qué haría? Yo pediría permiso. ¿Qué pasa si no lo hace? Si yo llegara a subir las cosas así sin haber pedido permiso, podría ser que a las otras personas le llegue a molestar, ya que podría ser que no hayan salido bien o simplemente no quería que lo subiera por cosa de privacidad. Muy bien. ¿Alguien que opine distinto? Tal vez alguien diga, pues no es tan grave, no es, o ya lo han hecho. ¿O ustedes piden permiso siempre antes de hacer publicaciones de fotografías en las que no solo aparecen ustedes? ¿Qué hacen? Porque esto también tiene que ver con, digamos, el nivel de empatía. Es decir, usted se pone en el lugar del otro. Si a usted no le molesta, piensa que los demás no se van a molestar. ¿Cómo actúan ustedes en estos casos? En mi opinión, en mi experiencia personal también, digamos de que la mayoría de las personas solo suben las fotos. Y también depende también de la persona, porque, por ejemplo, alguien que sube indiscriminadamente fotos de él, o sea, de él mismo a las redes sociales, pues como que no mucho le va a importar.
que otras personas suban fotos de él, pero, o sea, sí depende de la persona, porque a mí personalmente no me gusta que suba fotos, entonces si alguien sube y no me avisa, entonces es como que me enoja, pero siento que depende también de la persona cómo actúa también en sus redes sociales. Muy bien, gracias. Pues sí, habría que pedir permiso, dice Sergio. También la situación es, pues eso, si se acuerda usted o en la emoción de, ah, qué bien me veo aquí, solo hace la publicación y se le olvida que tal vez, pues tomar en cuenta lo que la otra persona que aparece con usted pueda pensar o sentir. Aquí dice, bueno, hemos comentado un poco, aquí está la respuesta que nos da en el sí, dice, técnicamente puede subirlas, pero puede que las personas que aparecen en la foto no se sientan cómodas apareciendo en internet o no en esas fotos. Legalmente existe el derecho a la privacidad e intimidad de cada persona, por lo que alguien puede negarse a aparecer en dichas fotografías. Y bueno, aquí es una pregunta personal. ¿Usted cómo se siente cuando alguien sube una foto sin su permiso? Ya Paola nos comentó, a ella no le gusta. Puede ser que, como dije, alguien no tenga problema con eso. O sea, si la suben, bueno, si no, igual. Pero también, pues está esto, hay que tomarlo en consideración. En el caso de, permítanme, quiero ver si me permite. Ajá, no regreso al principio. Para ver lo que decía en el no. En el caso de decir no, dice Alicia, sabe que debe cuidar la imagen de sus amigos como si fuera la suya. Un poco de empatía también. Todos nos podemos equivocar. Pero preguntar y pedir permiso es la base para cuidarnos en la vida offline y en la vida online. Bien, pues usted, la decisión siempre es suya. Usted decide si pide permiso, pide autorización, si le pregunta a su amigo, a su amiga, si le parece bien que usted publique o no. Dice Alicia, duda si eliminar esas fotos también del celular. ¿Debería borrarlas? ¿Qué dicen? ¿Tendría que llegar hasta esto la situación? Yo siento que no, si no se las va a mostrar a nadie más, o sea, así exponiéndola a cada persona que ella encuentre, pues no sería necesario borrarlas. Quedarían como recuerdo. Muy bien. Veamos qué dice en el sí. Dice, si los amigos de Alicia no se sienten cómodos con esas fotos o no le gustan, podrían llegar a un acuerdo y borrarlas. En ocasiones hay fotos que se guardan en la intimidad de un grupo de amigos, por lo que Alicia puede preguntarle si desean guardarlas en su celular. Un buen uso de internet comienza por cuidarnos y cuidar a los demás. Aquí hay un video para ver. Vamos a... Recomendaciones para el buen uso de las redes sociales. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Las redes sociales son sitios de conexión en el mundo virtual que permiten el intercambio de información como fotografías, videos, noticias, chistes, entre otros. Para acceder a las redes sociales se necesita del internet y un dispositivo con pantalla como celulares, computadoras, tabletas, televisores, etc. Actualmente existen diferentes plataformas de socialización virtual como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, entre otras. Las redes sociales son un gran medio para mantenernos comunicados, por lo cual te damos las siguientes recomendaciones para hacer buen uso de ellas. Infórmate sobre las guías de actuación o recomendaciones en los medios sociales de la escuela, tu ciudad y estado. Sé cuidadoso y responsable con tus publicaciones.
valora las solicitudes de amistad de personas desconocidas. Configura la privacidad de tus redes. Evita publicar las ubicaciones de tus actividades personales o laborales. Selecciona con cuidado tu información personal que vas a mostrar. Cuida los comentarios que publiques en tus redes sociales o las respuestas que realices. Evita publicar fotografías de otras personas sin su consentimiento. Denuncia cualquier abuso que sufras durante tu interacción en la red. Evita publicar imágenes de menores de edad portando el uniforme escolar y su información personal, como el nombre y la edad. Mantente atento al uso del Internet de los menores sin invadir su privacidad. Crea conciencia sobre la libertad de publicar en las redes sociales. Esto es también un ejercicio de responsabilidad. Muy bien, ahí teníamos recomendaciones. No sé cuántos de ustedes son así de rigurosos al manejar, administrar sus redes. Hay asuntos delicados y sí, pues hay que considerarlos. En el caso del, aquí le habíamos optado por el sí. En el caso del no, también tienen un video acerca del la otra opción. Creo que fue aquí que lo encontramos. Bueno, puede borrarlas para evitar. Eso era con respecto a que si tenía que borrarlas o no del teléfono. Las puede borrar para evitar equívocos. O guardarlas como parte de la intimidad del grupo. Independientemente de lo que ella decida, siempre puede preguntar a los demás. Y así se cuidan entre ellos. Otra vez el mensaje de cuidarnos y cuidar a los demás. Este es el otro video que les comentaba. El uso responsable de Internet tiene que ver con qué contenidos consumes y con qué contenidos compartes. Por ello, piensa en cómo te sientes y cómo se sienten los demás cuando compartimos fotos. Siempre es la mejor opción preguntar, dice, si tiene dudas. Si no sabe que su amigo o su amiga pueda molestarse, mejor pregunte. Recuerda que lo que publicas en las redes dice mucho de ti y de las personas que aparecen. Este es el otro video. Taxi. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Nee. Eén moto, oranje. Pas erop. Zenit? Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. Drie, vier zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, plan. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand, 300 euro aan kleding gespendeerd. 8, ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat is
filho em mim. ¿Ya habían visto este video antes? La verdad, yo no. ¿Qué piensan de lo que vieron? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? ¿Vieron lo que pasaba? A ver, ¿qué reacciones produjo en ustedes este video? Se llama El Adivino de las Redes Sociales. Bueno, esto que yo les estoy mostrando, ustedes tienen acceso a ello ahí en la plataforma. Y pues es una... Hay que tomar acciones ante lo que publican o comparten. Todo tiene un límite, dice Isela. Pues sí, no siempre se reflexiona. Muchas veces se hace de manera casi mecánica. El compartir algo, el hacer clic en me gusta o me encanta. Y pues usted está diciendo mucho. Cada una de esas acciones es una decisión que usted está tomando y que está haciéndosela saber al mundo prácticamente, porque cualquiera tiene acceso a las redes, por más que, qué sé yo, los que dicen los protocolos de privacidad que tienen cada una de las redes, también esos tienen sus limitantes. Así que debemos ser muy, muy cuidadosos. Reflexionar qué tan íntimo, tan delicado es lo que estoy mostrándole al mundo. Como usted pensará, solo quiénes son mis amigos o no sé. Depende de cómo funcione cada red. Pero cada acción que toma es una decisión que tiene consecuencias. Por eso elegí para ustedes hoy este caso, ya que las reflexiones están orientadas a la toma de decisiones. Bien, vamos a hacer la lectura mecánica este día a partir de un texto. En el libro, ustedes en la página 226 tienen un fragmento del ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Este escritor tiene un estilo muy peculiar y vamos a ver algo sobre él. Hoy estamos estudiando literatura española, pero el libro nos propone leer este texto. Hay unas actividades de comprensión lectora, pero hoy no las vamos a hacer. Vamos a hacer el ejercicio de lectura mecánica. De las personas que están pendientes, según mi registro, no sé si están aquí, Catherine Tatiana, Angie Elizabeth, Livni Lisette. ¿Están aquí con nosotros en clase? Catherine Tatiana, Angie Elizabeth y Livni Lisette. Sí, señor. Bien, tenemos ahí a Livni, Catherine Tatiana y Angie Elizabeth Alas. Si no, Erika Vanessa. Tampoco está en clase. Kevin René. Isela Joseph. Bueno, solo Livni entonces. Paola Valeria. Hola, señor, buenos días. Buenos días, Paola. Usted leería luego de Livni. Ya les voy a mostrar qué es lo que van a leer.
y Giselle Nicole Fabián González. Sí, señor. Vaya, entonces vamos con Livni, Paola y Giselle. Les voy a mostrar el estilo, les decía, de Saramago. Es, aquí está, este es el libro. En la página 226 del libro de texto tienen un fragmento. Aquí esta es la obra completa. Saramago hace un uso peculiar de los signos de puntuación. Aquí ustedes lo ven, pero lo cierto es que él prácticamente no utiliza puntos, puntos finales, puntos y aparte, sino que recurre a comas, puntos y comas, y muchas veces ni siquiera eso, sino que simplemente la mayúscula nos indica que ya cambió la idea, que ya es otro personaje el que está hablando o que es una oración distinta. Así que, bueno, vamos a leer a Saramago el ensayo sobre la ceguera. Es una novela. Se llama Ensayo sobre la ceguera, pero es una novela. Muy buena. En mi opinión es un texto importante. Se los recomiendo. Sí tiene unas partes que son un poco crudas, podríamos decir, pero forma parte de la realidad que muchas sociedades viven. Y a veces, pues, también es importante reflexionar en esas cosas. Bien, dije Livni primero. Livni va a leer la primera página hasta aquí donde dice respondió el otro. Luego seguía Paola. Paola va a empezar aquí en donde dice dijo todo esto, Paola, hasta aquí en la siguiente donde dice doblemente invisibles. Hasta ahí, Paola. Y luego Giselle va a empezar donde dice al moverse en dirección y va a concluir la lectura en donde dice de un momento para otro. Prestemos atención para notar aspectos del estilo de este autor que son muy, muy peculiares. Empecemos, Livni. Se me mira todo borroso, no sé si solo yo lo veo así. Paola, ¿usted también lo ve así? Porque si no... Yo no, pero el internet puede ser la causa. Uh-huh. Entonces empiece usted, Paola. Ahí está. Iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la justa alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamiento, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado, tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, al no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que se ocurre. El nuevo grupo de peatones se está formando en las aceras, ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas, mientras los de los otros coches de atrás tocan frenéticos de claxón. Algunos conductores han saltado ya la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados.
El hombre que está dentro vuelve a seguir la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca, se nota que repite una palabra. Una no, dos, así es realmente, como sabremos cuando alguien al fin logra abrir una puerta. Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida, una luz roja redonda en un semáforo. Estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá, eso se pasará enseguida, a veces son nervios, dice una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar, un faro roto, un guardabarros abollado, nada que justificara tanta confusión. Llamen a la policía, gritaban, saquen eso de ahí, el ciego imploraba. Por favor, que alguien me lleve a casa. La mujer que había hablado de nervios opinó que debían llamar a una ambulancia, llevar a aquel hombre al hospital, pero el ciego dijo que no quería tanto, solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. Está ahí al lado, me harían un favor, me harían un gran favor, quería que lo acompañara hasta... Y el coche preguntó una voz, otra voz respondió, la llave está ahí en su sitio, podemos aparcarlo en la acera. No es necesario, intervino una tercera voz. Yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraron por el brazo. Venga, venga conmigo, decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos. Las movió, nada, es como si estuviera en medio de una niebla espesa, es como si hubiera caído en un mar de leche, pero la ceguera no es así, dijo el otro, la ceguera dicen que es negra, pues yo lo veo todo blanco, a lo mejor tiene razón la mujer, será cosa de nervios, los nervios son el diablo, yo sé muy bien lo que es esto, una desgracia, sí, una desgracia, dígame dónde vive, por favor, al mismo tiempo se oye que el motor se pone en marcha, balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria, el ciego de una dirección. Luego dijo, no sé cómo voy a agradecérselo, y el otro respondió, nada, hombre, no tiene importancia, hoy por ti, mañana por mí, nadie sabe lo que él espera. Tiene razón, ¿quién me iba a decir a mí cuando salí esta mañana de casa que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados, ¿por qué no avanzamos? Preguntó, el semáforo está en rojo, respondió el otro. Gracias, Paola, vamos notando cómo lo que les dije, hay intervenciones. Escuchamos la voz de los personajes, pero no están separadas con guiones, no vemos comillas, no vemos signos que nos indiquen que la voz ya no es la del narrador, sino la del personaje. Es decir, Saramago usa el estilo directo, pero en forma de estilo indirecto de narración. No sé si Livni ya logra ver mejor el texto. Si no, empezaría Giselle aquí donde se quedó Paola. ¿Livni? Es que por ratito se pone así cuando lo mueve nada más. Bueno, entonces no sé, Giselle, si usted puede. Sí, señor. Ah, dijo el ciego y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Tal como había dicho el ciego, su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí, la acera era tan estrecha que la puerta del asiento del lado del conductor quedaba a poco más de un palmo de la pared, y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca del cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado en medio de la calle, sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies, intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta.
Agitaba las manos ante la cara, nervioso, como si estuviera nadando en aquello que había llamado un mar de leche, pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento la mano del otro le tocó suavemente el brazo. «Tranquilícese, yo le llevaré». Fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies, pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. «Paciencia, estamos llegando ya», murmuraba él. Otro, y un poco más adelante le preguntó, ¿hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió, no sé, mi mujer no habrá llegado aún del trabajo, es que yo hoy salí un poco antes, y ya ve, me pasa esto, ya verá cómo no es nada. Nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente. Yo me sentía tan satisfecho de no usar gafas, nunca las necesité. Pues ya ve, habían llegado al portal dos vecinas. Al portal, dos vecinas miraron curiosas la escena. Ahí va el vecino, y lo llevan del brazo, pero a ninguna se le ocurrió preguntar. Se le ha metido algo en los ojos, no se les ocurrió y tampoco él podía responderle. Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche. Ya en casa, el ciego dijo, muchas gracias, perdone las molestias, ahora me puedo arreglar yo. ¿Qué va? No, hombre, no. Subiré con usted. No me quedaría tranquilo si lo dejo aquí. Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. ¿En qué piso vive? En el tercero. No puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. Nada, hombre, nada. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, tiene razón. Mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias. Creo que podría hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves, las tanteó una por una, pasando la mano por los dientes de sierra, dijo, esta debe de ser, y palpando la cerradura con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. No es esta, déjeme a mí, a ver, yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces el ciego preguntó hacia adentro, ¿estás ahí? Nadie respondió, y él, es lo que dije, no ha venido aún. Con los brazos hacia adelante, tanteando, pasó hacia el corredor. Luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. ¿Cómo podré agradecérselo? Dijo. Me he limitado a hacer lo que era mi deber, se justificó el buen samaritano. No tiene que agradecerme nada, y añadió. ¿Quiere que le ayude a sentarse? Que le haga compañía hasta que llegue su mujer. Tanto celo le pareció de repente sospechoso al ciego. Evidentemente no iba a meter en casa a un desconocido que, en definitiva, bien podría estar tramando en aquel mismo momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo. A él, un pobre ciego indefenso, para luego arramblar con todo lo que encontrara de valor. No es necesario, dijo, no se moleste, ya me las arreglaré. Y mientras hablaba, iba cerrando la puerta lentamente. No es necesario, no es necesario. Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado era como si hubiera un muro blanco. Sentía el contacto del aro metálico en el arco superciliar. Rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa, la reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos, solo con tocarlos les pasaba los dedos por encima levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión, sin direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado... Había jugado en algunas ocasiones en la adolescencia al juego de y si fuese ciego, y al cabo de 5 minutos con los ojos cerrados había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservara un recuerdo suficiente, no solo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad
en que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total, que devoraba no solo los colores, sino las propias cosas y los seres, haciéndolos doblemente invisibles. Muchas gracias, Giselle. Lo ha hecho muy bien. No sé si lo perciben los demás. Si están viendo el texto, a medida Paola y Giselle han leído, no vemos signos de interrogación, no vemos signos de exclamación, lo que les hacía ver sobre el estilo de Saramago, pero sus compañeras lo perciben. Es decir, tanto Paola como Giselle han leído como preguntas las que son preguntas, han cambiado la entonación. Eso es parte de los retos que le presenta este autor a los lectores. Y bueno, pues lo han hecho muy bien. No sé si sigue con la misma dificultad de Livni, si no, pues hay muchas en esta sección, bastantes personas. Faltan que hagan el ejercicio de lectura mecánica, pero no sé, tengo pendientes a los que ya había dicho y también Brandon Fabricio, Heisel Evelyn, Francisco Jorge, Ariana Michelle, Andrea Beatriz. ¿Está alguno para que concluyamos el ejercicio? Iniciarían aquí en, al moverse en dirección a la sala de estar. Yo encontré el PDF, señor, y encontré donde estábamos leyendo, pero no sé si usted me va a escuchar este corto. Empieza entonces, nos quedamos aquí, hasta aquí llegó Giselle, empezaría donde dice al moverse en dirección a la sala de estar. Ok, solo me avisa a dónde, porque como le digo, veo borroso, así que encontré el PDF afuera. Iniciamos aquí en lo que tengo marcado, porque ahí se quedó Giselle, y concluiría aquí donde dice de un momento para otro. O sea, prácticamente es toda la página. Ok. Al moverse en dirección a la sala de estar y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano no vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado ahí la mujer cuando salió para el trabajo, con la intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado. Quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos. Una lasca larga, finísima, se le clavó en un dedo y él volvió a gemir de dolor. De abandono, como chiquillo. Ciego de blancura en medio de una casa que, al caer la tarde, empezaba a cubrirse de oscuridad. Sin dejar las flores, notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, palpando y tropezando, volviendo los muebles, pisando cautelosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó. Dejó las flores en el regazo y con mucho cuidado desenrolló el pañuelo. La sangre, pegajosa al tacto, le inquietó. Pensó que sería porque no podía verla. Su sangre era ahora una viscosidad sin color. Algo en cierto modo ajeno a él y que pese a todo le pertenecía, pero como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó la fina esquirla de vidrio, aguda como una minúscula espada, y haciendo pinza con las uñas del pulgar y del índice, consiguió extraerla entera. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo, lo apretó para restañar la sangre, y rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimensiones del cuerpo que esconde para renunciar ciertos momentos de angustia o desesperación, cuando si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y tensor entre una especie de sopor, más somnolencia que sueño auténtico, pero tan pesado como él. Inmediatamente soñó que estaba jugando el juego y de si fuese ciego, soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces y que cada vez como si estuviera regresando de un viaje.
lo estaban esperando firmes e inalteradas todas las formas y los colores del mundo tal como lo conocía. Por debajo de esta certidumbre tranquilizadora percibía, no obstante, la agitación sorda de una duda. Tal vez se tratase de un sueño engañador, un sueño del que forzosamente despertaría más pronto o más tarde, sin saber en aquel momento que en realidad le estaría aguardando. Después, si tal palabra tiene algún sentido aplicado a una quiebra que solo duró unos instantes, y ya en el estado de media vigilia que va preparando el despertar, pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante. Me despierto, no me despierto, me despierto, no me despierto. Siempre llega un momento en que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí con estas flores? ¿Qué hago aquí con estas flores sobre las piernas, los ojos cerrados? ¿Qué parece que tengo miedo de abrirlos? ¿Qué haces tú ahí, durmiendo, con esas flores sobre las piernas? Le preguntaba a la mujer. Hasta ahí, señores, ¿dónde es? Era toda la página, ya casi termina, hasta aquí donde dice de un momento para otro. Okay. Pero si gusta, dejémoslo ahí, no hay problema. Muchas gracias, también lo ha hecho muy bien. Vieron lo que les estaba mencionando en cuanto al uso de los signos. Sus compañeras han tenido un reto adicional a textos anteriores que hemos usado para la lectura mecánica. Por eso precisamente no están enmarcados en interrogaciones, exclamaciones, pero se leen así. De veras les recomiendo esta lectura, no solo por el contenido, hay una reflexión muy, muy seria, digamos, y que podría aplicar. Fíjense que esta sociedad que nos describe Saramago, este es el primer ciego. Este ciego va donde el médico. El médico se contagia y se contagian todos. Empieza a esparcirse la enfermedad sin saber qué la causa. Y con esas peculiaridades, notaron que dice, este ciego dice que no es oscuridad, sino que es luz la que ve. Les decía la historia de este contagio, de esta, usted, bueno, tal vez les ha pasado cuando por una razón u otra no pueden ver, algo se los impide, se percibe eso, la ausencia de luz, una oscuridad, pero aquí en la historia de Saramago no es así, lo describe como un mar de leche, una albura, le llama, cremosa. Son extraños los adjetivos que utiliza, pero es una ceguera distinta. Y eso, el gobierno empieza a reaccionar. En el texto que tienen ustedes en el libro, en el fragmento, ahí habla de qué hizo el gobierno de esta sociedad cuando empezaron a contagiarse todos. Les decía, este primer ciego va al médico, ese médico también se contagia, pero se los menciono porque la esposa de ese hombre, del médico, es la única de toda la sociedad que no se contagia. Y ella asume un rol importante en la historia. Bueno, otro dato que me gustaría destacar es que Saramago, tanto en este libro como en otros, no nombra a sus personajes. No se llama Luis, Juan, María, sino que se llaman así. Para quienes continúen la lectura lo van a notar,
les llama el primer ciego, la esposa del médico, la chica de las gafas oscuras y así. No les da un nombre como acostumbramos a ver en las historias que leemos. Bueno, si me detuve tanto en esta parte es porque también en la unidad 8 corresponde estudiar la literatura del siglo XX, el aspecto de la novela, cómo se desarrolló. Cuando vimos el realismo, mencionábamos que fue el movimiento en el que más novelas se escribieron, en el que la novela se desarrolla como género, pues aquí en el siglo XX también sigue siendo la novela importante y pues ahí tienen un ejemplo. Ahora, en estos minutos que quedan, ustedes van a ir a la plataforma y van a encontrar un foro. Voy a mostrárselos también. Ese foro estará abierto lo que dure la clase. Se llama Contexto de España en el siglo XX. Ustedes ingresan aquí y la indicación, ahí la tienen. Tienen que redactar un texto de 3 párrafos o si no quien les gusta escribir en prosa, pues bueno, pueden hacer un listado de por lo menos 10 acontecimientos citados en este video. Yo les he dejado el enlace ahí, también se los voy a compartir en este momento en el chat. Usted va a ver el video, dura alrededor de 10 minutos y aquí en el foro va a dejar su resumen de ese video. Tiene 2 opciones para resumirlo, hacer un listado de los acontecimientos o redactar un texto de 3 párrafos. Aquí quedará registrada su asistencia a la clase. Voy a mostrarles en este momento el video. Voy a compartirles también en el chat el enlace para que si no lo pueden ver desde la plataforma, pues aquí también lo tendrán. Confírmenme por favor que tienen ahí que el enlace que les he compartido. El video se llama Historia de España en el siglo XX. Bueno, me dicen que sí. Ahí entonces lo que van a hacer en estos minutos que quedan es ver ese video y luego registrar su respuesta en el foro. Voy a mostrarlo, solo voy a cambiar algo aquí en la configuración. Bien, en lo que están trabajando, recordarles que tienen aún la oportunidad de participar en el certamen de poesía. Este se cerrará el lunes 25 de octubre, prácticamente falta un mes. La modalidad de participación es digital. Usted envía su creación, su composición. La extensión mínima son 20 versos, la máxima son 40. El tema es libre, al igual que el formato de creación. Es decir, usted puede o no apegarse a la métrica clásica, según usted lo decida. Lo presentará creando de preferencia un correo especial para eso. Que el correo incluya el seudónimo que usted ha elegido, es decir, no su nombre, no el correo que utilizan para comunicarse con los docentes, sino uno especial para enviar su composición. Aquí tienen el contacto al que deben hacerlo llegar. Y repito, tienen hasta el lunes 25 de octubre para animarse, ¿verdad? Yo sé que a muchos les gusta escribir. Esta es su oportunidad de participar. Siempre pues se les hace la invitación. Ahora que están en bachillerato tienen, creo yo, más oportunidades de obtener el premio. Saben que el premio, el primero es una computadora portátil. Y los que resulten en segundo o tercer lugar con mención honorífica, pues obtienen un lote de libros que no es nada despreciable.
Así que, pues eso, está el recordatorio hecho. Tienen hasta el lunes 25 para hacer llegar su composición. Si no tienen hecha una, pues pueden empezar, hay tiempo todavía. Y eso. Sí, voy a hacerle llegar ese documento que les estaba mostrando, en el que están las especificaciones. Se lo voy a hacer llegar a través de su tutora para que los que quieran animarse, pues ahí tienen los datos específicos de la participación. Les voy a dar 3 minutos más, jóvenes. Quería yo revisar sus respuestas aquí en el foro, pero nadie las ha enviado. Si no, pues igual cerramos la reunión, ustedes continúan trabajando, pero sí, el foro se cierra al mediodía, que es la hora en la que termina la clase. Así es que 3 minutos más para ver si hay respuestas, y si no, pues las veremos el día de mañana. Bien, entonces les quedan estos 10 minutos. Registren sus respuestas porque esa es su asistencia a la clase. Nos vemos el día de mañana para continuar hablando de la literatura de España en el siglo XX. Cuídense mucho.